Bienvenidos una vez más, esto es Documental Siniestro. Comenzamos. Gerte Oberhäuser, la doctora de Ravensbrück. En este documental, exploramos la vida y el papel de Gerte Oberhäuser en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y su infame participación en los crueles experimentos médicos llevados a cabo en el campo de concentración de Ravensbrück. A través de entrevistas, documentos históricos y testimonios de sobrevivientes, descubrimos cómo una mujer educada y talentosa se convirtió en una de las más despiadadas figuras del Holocausto. Gerte Oberhäuser nació el 15 de mayo de 1911 en Colonia, Alemania. Proveniente de una familia de clase media, Gerte siguió una educación convencional, pero mostró un talento excepcional en ciencias y medicina. Se graduó con honores de la Universidad de Bonn en 1937 y comenzó su carrera como médica. Ingresó al partido nazi y la SS. En 1937, Gerte se unió al partido nazi y en 1940 fue incorporada a la Schutzstaffel SS, la organización paramilitar del partido. Su lealtad y habilidades médicas le valieron un puesto en el campo de concentración de Ravensbrück, donde comenzaría su infame carrera. Ravensbrück y los experimentos médicos. Ravensbrück fue un campo de concentración exclusivamente para mujeres, y allí, Gerte fue responsable de llevar a cabo una serie de experimentos médicos atroces en prisioneras. Estos experimentos incluían la inyección de sulfonamida en heridas deliberadas, la amputación de extremidades sin anestesia y la realización de trasplantes de hueso y músculo, entre otros. Testimonios de sobrevivientes. A través de entrevistas con sobrevivientes de Ravensbrück, se revelan horribles detalles sobre los experimentos de Gerte y su falta de compasión hacia las víctimas. Muchas prisioneras sufrieron infecciones severas, mutilaciones permanentes y la muerte como resultado de sus acciones. Juicio y condena. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Gerte fue arrestada y llevada a juicio en los juicios de los médicos en Nuremberg. Fue condenada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y sentenciada a 20 años de prisión. Liberación y vida posterior. Gerte fue liberada en 1952, después de cumplir solo 5 años de su condena. Continuó trabajando en medicina, pero fue desenmascarada y su licencia médica fue revocada en 1958. Pasó el resto de su vida en el anonimato, hasta su muerte en 1978. La ética médica en la Alemania nazi. Para comprender cómo Gerte Oberhäuser pudo participar en experimentos médicos tan atroces, es necesario examinar la ética médica en la Alemania nazi. Durante este periodo, la medicina se utilizó como una herramienta para implementar políticas de eugenesia y higiene racias. Los médicos nazis consideraban a ciertos grupos, como los judíos, los romaníes y las personas con discapacidades, como vidas indignas de ser vividas. Esta ideología llevó a una deshumanización de las víctimas y permitió que los experimentos médicos en campos de concentración se llevaran a cabo bajo el pretexto de la investigación científica. Las mujeres en la SS y el papel de género en los crímenes nazis. El papel de las mujeres en la SS y la participación de Gerte Oberhäuser en los crímenes del Holocausto desafían las percepciones tradicionales de género. A menudo, se asume que las mujeres no fueron capaces de cometer actos de violencia extrema, pero la historia de Gerte y otras mujeres en la SS demuestra lo contrario. Estas mujeres, a menudo motivadas por el nacionalismo y la lealtad al régimen nazi, participaron activamente en la persecución y el asesinato de prisioneros en campos de concentración. Las repercusiones de los experimentos médicos nazis en la ética médica moderna. Los experimentos médicos nazis, incluidos los realizados por Gerte Oberhäuser, dejaron un legado complicado en la ética médica moderna. A raíz de los juicios de los médicos en Nuremberg, se establecieron principios éticos clave para guiar la investigación médica y proteger a los sujetos de investigación. Sin embargo, persisten debates sobre si los datos obtenidos a través de los experimentos médicos nazis deben utilizarse en la investigación médica actual, dada la naturaleza inhumana de su obtención. La historia de Gerte Oberhäuser es un recordatorio sombrío de cómo los individuos pueden ser llevados a participar en actos de violencia extrema y deshumanizar a otros seres humanos. Al explorar su vida y su trabajo en Ravensbrück, este documental busca arrojar luz sobre un capítulo oscuro de la historia y recordar la importancia de la ética médica y la compasión en la práctica médica moderna. Gerte Oberhäuser es un ejemplo de cómo las decisiones individuales, motivadas por la ideología y la lealtad a un régimen, pueden tener consecuencias devastadoras para innumerables personas.
la resistencia y solidaridad entre las prisioneras de Ravensbrück. A pesar de las condiciones inhumanas y los experimentos médicos a los que fueron sometidas, algunas prisioneras de Ravensbrück lograron encontrar fuerza y apoyo en la solidaridad y la resistencia. A través de actos de valentía y desafío, como compartir información, proporcionar atención médica clandestina y documentar los crímenes del campo, estas mujeres desafiaron el régimen nazi y apoyaron a sus compañeras prisioneras. La contribución de Gerte Oberhäuser a la medicina nazi. Además de los experimentos realizados en Ravensbrück, Gerte Oberhäuser también pudo haber estado involucrada en otros aspectos de la medicina nazi, incluida la participación en programas de eutanasia y esterilización forzada. Estos programas formaron parte de la política nazi de higiene racias y pretendían eliminar a aquellos que el régimen consideraba indeseables. El impacto psicológico en las víctimas. Los experimentos médicos llevados a cabo por Gerte Oberhäuser y otros médicos nazis tuvieron un impacto duradero no solo en la salud física, sino también en la salud mental de sus víctimas. Muchas sobrevivientes de estos experimentos experimentaron traumas psicológicos a largo plazo, incluido el trastorno de estrés postraumático, TEP, la ansiedad y la depresión. Algunas sobrevivientes también han compartido sus experiencias en escritos y testimonios públicos, lo que ha contribuido a una mayor comprensión del sufrimiento infligido por los médicos nazis. La representación de Gerte Oberhäuser en la cultura popular. La figura de Gerte Oberhäuser ha sido representada en varias obras de ficción y no ficción a lo largo de los años, incluidas novelas, películas y programas de televisión. Estas representaciones ofrecen diferentes perspectivas sobre su vida y sus crímenes y en ocasiones han generado controversia sobre cómo se presenta a los perpetradores del Holocausto en la cultura popular. La memoria y el legado de Ravensbrück. Ravensbrück, el campo de concentración donde Gerte Oberhäuser llevó a cabo sus experimentos médicos, ha sido preservado como un sitio conmemorativo y un lugar de aprendizaje. Los visitantes pueden recorrer las instalaciones y aprender sobre la historia del campo y las vidas de las prisioneras que sufrieron allí. A través de la educación y la memoria, se busca asegurar que las atrocidades cometidas por Gerte Oberhäuser y otros nazis no sean olvidadas y que las futuras generaciones aprendan de este oscuro capítulo de la historia. El papel de la medicina en otros campos de concentración. Aunque Gerte Oberhäuser es un ejemplo extremo de la perversión de la medicina en la Alemania nazi, no fue la única médica involucrada en experimentos médicos en campos de concentración. Otros campos, como Auschwitz y Dachau, también fueron escenarios de una amplia variedad de experimentos médicos inhumanos que involucraban a prisioneros como sujetos de investigación sin su consentimiento. Estos experimentos incluyeron investigaciones sobre el envenenamiento, la congelación, la malaria y la alta altitud, entre otros temas. La justicia y la responsabilidad en la posguerra. El caso de Gerte Oberhäuser plantea preguntas difíciles sobre la justicia y la responsabilidad en la posguerra. A pesar de haber sido condenada en los juicios de los médicos en Nuremberg, Gerte fue liberada temprano y pudo retomar su carrera en medicina antes de ser desenmascarada y perder su licencia. Su caso no es único, ya que muchos otros nazis condenados también fueron liberados antes de cumplir sus condenas completas o evadieron la justicia por completo. Este capítulo explora las razones detrás de estas decisiones y cómo afectaron la percepción pública de la justicia en la posguerra. La importancia de la memoria y la educación. La historia de Gerte Oberhäuser y su participación en los experimentos médicos nazis subraya la importancia de la memoria y la educación en la prevención de futuras atrocidades. A través de la enseñanza de la historia del Holocausto y la promoción de la ética médica, se busca inculcar en las futuras generaciones la importancia del respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. El papel de la comunidad médica en la prevención de futuras atrocidades. La comunidad médica tiene un papel fundamental en la prevención de futuras atrocidades como las cometidas por Gerte Oberhäuser. Este capítulo aborda cómo la ética médica y la educación pueden ayudar a prevenir que los médicos se conviertan en cómplices de abusos a los derechos humanos. También examina las lecciones aprendidas de la historia de la medicina nazi y cómo pueden aplicarse a la práctica médica actual y futura. Los desafíos actuales en la ética médica. Aunque la historia de Gerte Oberhäuser es un recordatorio extremo de la importancia de la ética médica, los desafíos en la ética médica persisten en la actualidad. Este capítulo explora cuestiones contemporáneas, como el consentimiento informado, la experimentación en seres humanos y la distribución de recursos médicos limitados.
Al abordar estos desafíos, la comunidad médica puede continuar aprendiendo de la historia y proteger a los pacientes y sujetos de investigación. Gracias por ver. Documental Siniestro hasta la próxima.